La Comisión de la Contraloría General de la República hará un riguroso seguimiento a los recursos dispuestos para atender la emergencia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, islas destruidas por el huracán Iota. Nos encontramos en la isla de Providencia con el propósito de evidenciar y tener un diagnóstico y una claridad acerca de las acciones del gobierno, de la gestión pública, de los recursos. Y es que hasta el momento el gobierno ha dispuesto 150 mil millones de pesos para atender las emergencias y desastres en el país, y de los cuales se dispuso que 50 mil millones de pesos se destinaran para atender la emergencia generada por Iota en el archipiélago. Hacer el llamado a la ciudadanía, a las organizaciones, para que denuncien y presenten asimismo sus solicitudes relacionadas con el manejo de los recursos. La Contraloría General de la República espera a que el gobierno entregue el próximo 10 de diciembre el plan de acciones para iniciar con la reconstrucción de Providencia, isla que tuvo una afectación del 98% en su infraestructura, además de atender las acciones para la atención de los daños generados en San Andrés. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.